relación con Dios. De hecho, hay salmos que hablan de estas peregrinaciones. Por ejemplo, aquel canto de qué alegría cuando me dijeron, es uno de los salmos. La Virgen caminaba a la casa de Dios, al templo de Dios. El pueblo de Dios era un pueblo nómada, recuerdo, que su vida era siempre estar caminando bajo la guía del Espíritu Santo y llevando consigo lo que era el arca de la alianza. Nada de este daño, ¿verdad? Porque corremos peligro en todas partes, ¿ya? Vayan con mucha fe, con mucha devoción. Llévense a su familia, a su corazón, que representan allá en nuestro mar, a nuestra comunidad, a sus comunidades, a sus sacerdotes, también pongan los señales de la Virgen por la conversión de ellos. Y que regresen todos conmigo. Bueno amigos, pues hoy 21 de enero del año 2018, como ya tradicionalmente lo venimos haciendo cada año, salimos de peregrinación de aquí de nuestro municipio de Chimalhuacán a San Juan de los Lagos, Jalisco. Vamos a pedalear, vamos a disfrutar de este viaje, los invitamos a que nos acompañen a través del video amigos. Ya ahorita estamos listos, hoy salimos desde la parroquia de San Pablo. Y pues vemos ahí que están todos los amigos conviviendo con sus familiares, tomando aquí un pequeño desayuno, un tamal. Vamos a hacer unas tomas de las bicicletas que van. Hay unas bicicletas muy padres. Y pues bueno, ahí vamos, vamos pedaleando. Acompáñenos a través del video, amigos. Aquí está la imagen de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, que nos va dirigiendo a nuestro camino. Y aquí están los amigos formados. Pues vamos a acercarnos a la bicicleta, que ya están anunciando que tenemos que acercarnos a nuestra bicicleta. Vemos cómo están regalando unas botellas a los ciclistas para que llevemos nuestra agüita. El tequila luego se pasa,
queriendo ya nos tuvimos que subir a la barredora. Por fallas técnicas, ¿verdad? Todos los que vamos aquí es porque nuestra bicicleta se descompuso, se ponchó. Una falla técnica. Allá vienen todos los amigos pedaleando. No, es que conste que nos subimos a la barredora ahorita por fallas técnicas, ¿eh? No lo tomen a mal, está ponchada la bicicleta. Nuestro cuate de Cruz de Oaxaca se le cayó un pedal. Vamos a ver si lo podemos reparar esto. Pero ahí vamos aquí en la barredora. Pues la bicicleta se ponchó antes de llegar aquí a la caseta. Y aquí nuestro buen amigo, el señor, nos está ayudando a repararla, a parcharla. Nuestro amigo aquí, Cruz, también se le descompuso su bici. Se le cayó el pedal. Vamos a ver dónde la reparamos. ¿Seguro? Pues ya llegamos aquí donde nos dan de comer. Aquí vemos las bicicletas que están aquí formadas. Vamos a hacer una toma. Todos los amigos están aquí formados para recibir su plato de comida, un vasito de agua. Vamos a grabar a las personas que generosamente nos dan de comer el día de hoy. Vamos a grabarlos. Vamos a ver de este lado, a ver qué agua de Jamaica. Ahí vemos cómo. Provecho. ¿De qué lado anda? Ahí viene. Es que no ha ido su risa, es hora. Es que venía en la barredora, ¿sí? Cansadón. Lo vi de jaja. ¿Ya, carnal? Y de este lado vemos a los amigos que generosamente el día de hoy están pues dándonos de comer para agarrar energías, para seguir adelante con esta peregrinación. Y aquí vemos a todos los amigos formados. Ahora vamos a ver el menú. A ver, déjenos aquí metiendo más para hacer unas tomas en el menú. Arrocito. ¿Qué más hay aquí? Ahí. ¿Es carne de cerdo? Carne de cerdo. ¿En qué? ¿Achiote? Está muy sabroso, ¿eh? Pues quedó muy rico. Muchas gracias. Aquí te dan frijolitos. Aquí están las tortillas. Y de este lado, el agua de Jamaica. Muy sabroso el día de hoy, nos están saludando la cámara. Muchas gracias a todos. Gracias por la comida, gracias por el agua. Pues bueno, ahora vamos a grabar a los amigos que están aquí formados. A ver si alguien nos quiere mandar saludos para el video. Ahora vamos a seguir aquí. ¿Quién viene por acá? Vienen los amigos, aquí quería mandar saludos. Aquí un saludo para los cachanes Valle, allá de Jaltipac. Ahí están los. Amigo Joe Black, que siempre viene en la barredora. ¿Así va a estar? Para eso me llaman, para que los grabe. Por ti, digo, ¿dónde viene Joe Black? Pues, se ponchó. Ah, se ponchó. Ah, sí. Pues viene ponchada. Tenemos que darle ponchado, ¿no? Parches, así la va a dejar. No, ¿qué cree? Que sí traigo parches y todos los que están arreglando sus bicis son con mis parches. Y la mía no, nomás no la arregla. Danos uno, ¿no? Porque se nos ponchó. Ah, ahorita le doy un parche. Ella me agarran de cotorreo aquí los muchachones. Bueno, y seguimos grabando aquí a todos los amigos. Aquí viene Juanito Bisbal desde Washington. Aquí el primer año de nuestro amigo Isaac. Vamos a seguir grabando a ver quién viene por acá. Mi bicicleta se ponchó y vengo en la barredora y no queda la bicicleta. Aquí nuestro cuate Doc. Ahí vienen dándole también, acompañándonos en la peregrinación. Saludos. Y ahí venimos con nuestros familiares, amigos, vecinos de Chimalhuacán. Bueno, pues vamos a formarnos para que nos den de comer. Aquí vemos a nuestro amigo Chuchín que está echando una botanita. ¿Cómo te ha ido en la peregrinación? Relajadamente, tranquilo, ya sabes que yo no me estreso para nada. ¿Se descompuso la bicicleta o qué pasó? De vez en cuando se descompone, pero ahorita más uno falla. Aquí está nuestro amigo Cruz que viene de Oaxaca. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con tu bici? No, pues le rompí
cambió la velocidad de ¿cómo se llama? La, el pedal. Y le rompió el pedal y pues, lo tuve que ir ahí arriba de La barredora. La barredora. Ánimo, ánimo, Cruz. Ahorita le echamos ganas. A ver si la podemos reparar. Vamos a ver de quién está de este lado. Los amigos aquí. Aquí está mi padrino. Año con año acompañándonos. Vengo bien cansado. Ya me cansé, ya me amolé la rodilla. Ya, ahorita, ahorita lo subimos a un carro para que descanse. Aquí. ¿Sale? Aquí está Memo que va a arreglar la bicicleta. Y aquí está el muchachón ayudándole a Memo. De este lado, ¿quién está aquí? Nuestros amigos que año con año nos acompañan. Están descansando. Pues manden saludos, ¿no? Mínimo. Y todos los amigos sentados aquí descansando, comiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal está la comida? Perrona, perrona. Riquísima. Rica. Más delicioso del día que vamos. Sí, la verdad, sí. Luego con esta hambre. Claro. Dale, pues vamos a seguir. Continuamos. Está nuestro amigo. El sopilote. Sopilote mojado. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, bien, bien. Gracias a Dios. Excelente. Excelente. Y ahora sí vamos. Como chamacos de dieciocheñero. Eso era todo. Sale, pues. Dale, ¿verdad? Pues bueno, así va la peregrinación. El primer día domingo, vamos pedaleando. Pues bueno, vamos a comer y seguimos con el video. Síganos acompañando. Ya estamos aquí con nuestros amigos los mecánicos, que hacen una labor muy importante en la peregrinación. Las bicicletas se descomponen, se vienen ponchando. Hay muchas pinchaduras en la carretera. Ahorita están arreglando aquí mi bicicleta. Se le va a cambiar la cámara. La verdad, sin ellos no podríamos llegar a nuestro destino. Es muy importante el trabajo que hacen y también sería bueno que nosotros como ciclistas valoremos el trabajo de ellos. Hoy cuando nos piden allá en San Juan una cooperación, pues entrarle generosamente a la cooperación. Porque la verdad, sin ellos no podríamos llegar a nuestro destino. Aquí vemos a nuestro amigo que cada año viene aquí reparando bicicletas. Pues bueno, vamos a seguirle. Camino. Y vamos a agradecer aquí los alimentos de primera instancia a la señora María de los y familia, por supuesto, ya que esa unidad que vemos en este lugar con toda su familia, señora María, bendita sea usted, benditos sean los alimentos que nos trajeron hasta este lugar y pues simplemente muy agradecido. Sabemos todo lo que requiere traer un alimento hasta acá, no nada más es servirlo. Tiene mucho trabajo atrás, por lo cual se lo agradecemos profundamente. En nombre de mis compañeros, le doy las gracias y un aplauso con ganas por ese amor, ese cariño que tiene para todos vosotros. Bueno, pues de esta forma se le agradece a todas las personas que generosamente vienen hasta acá, desde Chimalhuacán, a darnos los alimentos. Bueno, ahorita se da la primera llamada, nos tenemos que acercar a nuestras bicicletas. Ya reparé la bicicleta, se le cambió la cámara. Y pues bueno, vamos a seguir pedaleando. Pues los seguimos invitando a que sigan viendo el video, amigos. Si Dios quiere, hoy llegamos a San Juan del Río, Querétaro. Vamos a pedalear. Aquí está mi bici.
Bueno, pues acabamos de pasar la salida a Jilotepec. Estamos descansando. Y unas personas muy generosas nos dieron un pequeño refrigerio. Una fruta. Porque la verdad, y está uno cansado, hace hambre, que vienes pedaleando. Pues da un poquito de hambre. Y gracias a estas personas que nos van regalando un pequeño refrigerio, pues podemos llegar. Ya cada vez falta menos. Estamos cada vez más cerca de San Juan del Río. Bueno, ya es la primera llamada, vamos a acercarnos a nuestra bicicleta. Pues ahí seguimos pedaleando. La verdad ya estoy bien cansado. Son las 4 de la tarde y estoy bastante cansado. Y creo que todavía nos falta un buen tramo. Pero miren a nuestro amigo John Bisbal disfrutando como si fuera la playa. Ay, qué rico, descansando ahí el John Bisbal. Bueno, pues ya estamos más cerca de San Juan del Río. Primeramente Dios, ya al ratito llegamos. Ay, estoy bien cansado ahora sí. Es la primera vez que pedaleo tanto el primer día. Está nuestro amigo Memo, que ya también está cansadón. Está distraído el Memo. Bueno, pues vamos a descansar un ratito y seguimos ahorita pedaleando. Hay otros amigos allá de aquel lado descansando. Aquí está nuestro amigo Chuchín. ¿Cómo vas, Chuchín? Relajado. Voy por la otra bicicleta porque quiero llevarme las dos. Chuchín ahí con dos bicicletas. ¿Cómo vamos? Ya cansado. Bien cansado. Pero... Sí, sí. ¿Y usted qué tal? Muy bien, contento, ¿verdad? Contento. No, ya me dieron calambre, ya me subí a la barredora porque está bien fuerte, está bien pesado y el sol acaba mucho. Sí, sí, sí. Estuvo fuerte el calor. Sí, el calor es el que ya no. Pero la verdad, va uno bien contento. Bien contento todos. Pues bueno, que toda la peregrinación siga. Primeramente Dios. Pues vamos a seguirle, vamos a descansar un ratito. Parece que ahí viene un amigo con su bicicleta a la barredora. Ahí vemos como un amigo nos ayuda a subir la bicicleta. La pasa de este lado. Ahí viene otra bicicleta. Que la verdad ya vamos bien cansados. Miren, hay una cuerda ahí para que los amigos puedan subir al camión. El procedimiento de la barredora. Este amigo echa las bicicletas encima de otras. Ya sé cuándo y no te digo nada. Y así se van acomodando, ¿eh?, las bicicletas. Una sobre otra. Y ahí vamos todos amontonados en nuestro camión barredora. Bueno, pues ahorita estamos haciendo otro pequeño descanso. Una escala estratégica. Una parada para tomar un pequeño refrigerio. A ver, muestre su refrigerio. Ahí está el refrigerio del día. Un yogur,
un Boeing y unas barritas, que se agradece mucho porque con el hambre que tenemos, con esta pedaleada te da un hambre que la verdad, esto que nos regalan con mucho cariño, la verdad es de gran ayuda para todos nosotros, para seguir pedaleando. Pues se les agradece a todas las personas que de manera generosa nos brindan un pequeño alimento, un pequeño lunch, para seguir aguantando. Bueno, pues vamos a tomar nuestros alimentos y ya casi estamos por llegar a San Juan del Río, Querétaro. Voy a ir a sentar ahí con John Bisbal. Muchísimas gracias por esas atenciones. De corazón, sabemos que lo hacen. Muchísimas gracias y qué bueno. Y vamos a seguir adelante. Primera llamada. Primera, solamente llegamos a la caseta y cruzamos y nos vamos directo hasta San Juan del Río. Un momentito de su atención, antes que nada ya. Exceso de este arduo trabajo que han tenido para preparar toda esta situación. La verdad, aquilatamos este trabajo tan fuerte de unidad de esta familia que cada año, pues la verdad, nos hace pasar este momento agradable con nuestros alimentos. Ya que pues, el camino ha sido pesadito, el calor, el frío, creo que el reporte es que vamos bien para que lleguemos al objetivo, como ustedes lo lograron ahora con estos alimentos, y por lo cual Dios los bendiga, la Santísima Virgen estará con ustedes, con nosotros, y les pediremos igual por ustedes. Muchísimas gracias y solamente el aplauso de sus compañeros, agradeciendo por esas atenciones de todos los años. Muchísimas gracias. Pues de esta manera se dan las gracias por las personas que nos donan los alimentos. En verdad es algo padrísimo venir de tan lejos pedaleando y que llegues y te reciban con comida caliente. En verdad se agradece. Es algo padrísimo esto. Pues bueno, con esta toma terminamos el día de hoy. Mañana la reunión es aquí a las 5:30 de la mañana para empezar a pedalear. Bueno, pues son las 7 de la mañana en punto del día 22 de enero del año 2018. Ya nos estamos preparando para salir. Compañeros, si gustan, hacemos la oración. Están aquí. Si gustan, hacemos la oración. Están aquí llamando a todos los amigos para que hagamos una pequeña oración antes de partir el día de hoy. Hoy vamos a llegar a este pueblito del nacimiento en Guanajuato, donde también nos reciben con mucho cariño. Bueno, vamos a hacer una pequeña oración antes de partir. Jóvenes, como es costumbre y a lo que vamos, todo esto en este caso es espiritualidad, religión, que es la que profesamos. Nuestro objetivo es llegar a los pies de la Santísima Virgen María, por lo cual que las cosas que están sucediendo se van mejorando, estamos bien, vamos a pedir porque las cosas mejoren y estemos mejor y que estemos esa unidad que debe prevalecer en este grupo, por lo cual vamos a echarle ganas en ese sentido, en la fuerza para llegar bien, ordenarnos y que lleguemos con bien a esta nueva etapa del día lunes. En nombre de Ave María Purísima, pecado concebida, por la señal.
llegamos al primer descanso. ¿Qué hora es? Son 9:15 de la mañana. Y están repartiendo aquí unos refrigerios. Ya tenemos bastante hambre porque venimos aquí pedaleando. Y creo que ya no alcancé refrigerio. Aquí vemos cómo están todos con sus familiares y amigos. Bueno, pues ya llegaron las tortas y aquí están repartiendo las tortitas. Muchas gracias. Vemos las personas que el día de hoy están repartiendo aquí el lunch. La verdad ya teníamos bastante hambre, ya veníamos un poco cansados y les agradece mucho a los amigos que nos regalan una pequeña torta con un jugo, una fruta, un yogur. Muchas gracias a todos. Aquí vemos a todos los amigos que ya están formados. ¿Qué dice? El buen doctor. Nuestro buen amigo doctor. Sí. Pues ahí vamos pedaleando y todos los amigos aquí formados. Vamos a hacer unas tomas porque todos quieren salir en el video. Está mi padrino el culpable de que yo esté aquí año con año. Gracias, padrino. Pues bueno, vamos a comer este refrigerio porque ya tengo un buen de hambre. Ahí vemos a nuestros amigos representando el estado de Oaxaca aquí en la peregrinación. Nuestros amigos de seguridad pública que vienen con nosotros apoyándonos. Familiares, amigos de todos los ciclistas. Bueno, pues ya dieron la primera llamada. Vamos a acomodarnos, vamos a acercarnos a la bicicleta para seguir pedaleando. Ahorita vamos al nacimiento, donde nos reciben ahí también con mucha alegría, mucha comida, pero sobre todo con mucho cariño. Bueno, pues vamos a seguir pedaleando. Acabamos de llegar al pueblo del nacimiento. Como cada año aquí nos reciben con mucha alegría y mucha comida. Reciben la imagen de nuestra Madre Santísima que viene al frente de la peregrinación. Y pues al recibirla a ella nos reciben a nosotros con mucha alegría, con muchos ánimos, y nos regalan alimentos. Ya me voy a formar porque aquí Don Dimas ya se puso agresivo. Ya, sí, no, ya fórmate para que comas, porque fuera película, no. Me voy a desmayar, ¿no? Sí, te va a dar. Ok, pues vamos a formarnos para comer.
quiero. A ver qué pesca. Pues sí. Pues sí, lo que es, ¿no? ¿Qué te tocó de comer, Harry? Ya sabes que hay para escoger los menús, para los que vienen hasta adelante escogen el menú, los que vienen hasta atrás esperan a la ver torta de atún. ¿Mm? Acá no, mira esto. Otro platito. Carnitas. Hay de todo. Pues yo como al último no es porque llegue tarde, sino porque ando grabando. Dale, vamos a hacer unas tomas. Grábalos agarrando sus platos. Yo aquí te aparto. Órale pues. Vamos a grabarlos a todos. Vamos a meternos hasta acá a ver qué. ¿Cuál es el menú? Así es, gracias. Aquí están las personas de aquí del nacimiento que están repartiendo la comida, rica y deliciosa comida. A ver, ¿qué le tocó? Felicidades, mira, pasé por un pedacito de carne, fideo, se ve exquisito. Voy por un poco de salsa, órale, buen provecho. Pues. Gracias, gracias. Mira nada más el molito, ¿eh? A ver, don, mira nada más. Ahí lo agarramos dándole la mordida al taco. A ver, de este lado, ¿qué hay? ¿Cuál es el menú de este lado? Está el plato con frijolitos, mira nada más. Chicharroncito, ay, qué sabroso ser esto, ¿eh? Vamos a ver de este lado. Carnitas. Carnitas y más carnitas. Vamos a ver de este lado aquí que hay. Están los refrescos. Nos vamos a esperar mejor un ratito porque hay mucha gente, no se puede pasar por el plato de comida. ¿Dónde está mi lugar? ¿Qué pasó? ¿Sigue en el mismo lugar? ¡Avanza! ¡Órale, no se duerman! Se están durmiendo ahí con su plato. Creo que mejor nos vamos a meter de este lado. Pues aquí estamos en el estado de Guanajuato. Miren, qué bonita capilla. Me gusta mucho esta capilla de este pueblo del nacimiento. Pues aquí siempre nos reciben con mucho cariño, mucha alegría. Nos dan de comer, descansamos un rato y pues bueno, seguimos pedaleando. Bueno, pues así va nuestro viaje. Vamos a seguir. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Pegándole la fibra, pegándole la fibra. Muy bien, echándose una naranjita. Aquí, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Me droga. Agarrando energía. Sale. Vamos a seguir viendo a los amigos. De este lado, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, bien chingón, carnal. Qué bueno, divirtiéndose. ¿En el autobús? Vamos de fantasía. Vamos con una esperanza enorme de llegar a San Juan de los Lagos. Exactamente. Para cumplir nuestra misión. Así es, así es. Bueno, pues vamos a seguir. Vamos con mucha fe. Claro, claro, así es. Mucha fe, mucha alegría pedaleando. Ya estás, canal, suerte. Dale, vamos a darle. ¿Qué tal, don? ¿Cómo vamos? Bien. ¿Cansado? Poco. Poquito. Pero a gusto, ¿no? Contento. Eso, así debe de ser. Ahí vemos al Juanito y al Cruz haciendo trampa. Ya adelantaron sus bicicletas. Los acabo de cachar. ¿Ya arreglaste esa bicicleta? Claro. Vamos al rato donde se te salga la llanta, ¿eh? Vamos a ver la imagen de Nuestra Señora. Miren qué bonita imagen tiene con nosotros. Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Que bueno, sabemos que es la Virgen María. Hay muchas advocaciones de la Virgen. La Virgen de Juquila, San Juan de los Lagos, Guadalupe. Son distintas advocaciones, pero es una sola la Virgen. Una sola la Madre de Dios. ¿Okay? Ahora otra cosa. No porque tengamos una imagen somos adoradores, como por ahí nos dicen algunos hermanos. No, lo que está prohibido es adorar falsos dioses. Nosotros a una imagen no la adoramos. Eso que quede bien, bien claro. ¿Sale? Bueno, pues ya nos estamos preparando. Están ahí arreglando los últimos detallitos. Ya casi nos despedimos aquí de la gente de El Nacimiento. Todos mis compañeros,
podría repetir la misma situación, pero es otra vez. Y eso, vivirlo otra vez, pues es una gracia de Dios que nos permite estos alimentos en este lugar, con ustedes, con ese sabor tan lindo que lo apreciamos. Yo creo que también se dio cuenta la forma en que comemos esos alimentos, por lo cual estamos bastantemente agradecidos por esas atenciones que tienen ustedes para este grupo de Chimalhuacán. Por lo cual, muchísimas gracias, siempre diremos muchísimas gracias por sus atenciones. Sabemos qué hay atrás de todo este banquete: economía, quehacer, coordinación, todo es, pero todo es gracias a que tienen esa voluntad y la presencia de nuestra religión, nuestra forma de ser, como lo venimos haciendo nosotros, y qué bueno que lo tienen para nosotros también, y para ustedes que se dan ese gusto de dar porque los vemos que lo sienten bien. Muchísimas gracias, y solamente un fuerte aplauso por este agradecimiento con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, pues vamos a pasar a retirarnos. Para seguir nuestra ruta tenemos todavía otros dos días más, incluyendo este que es el mediodía todavía. Los esperamos el año que viene que con todo el amor y toda la, con nuestros brazos muy abiertos para todos. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos. Bueno, pues de esta manera nos despedimos de aquí de El Nacimiento. Con mucha emoción, mucha alegría. Nos despedimos de todas las personas que nos brindan un momento de su vida, un momento muy agradable, nos dan los alimentos. Pues bueno, seguimos con nuestro camino y nos la pasamos muy padre aquí con ellos en El Nacimiento. Muchas gracias por todo. Gracias, muchas gracias por todo. Adiós. Gracias por todo. Adiós, adiós. Digan adiós para el video, adiós. Salamanca, ya estamos en la hora de la hora feliz, la hora de la comida. Como ven, en la peregrinación no paramos por comida, gracias a Dios y gracias a las personas que generosamente traen los alimentos hasta acá. Ahí está la prueba, sí comemos, nos tratan muy bien, nos alimentan muy bien, gracias a la generosidad de las personas. Y pues aquí vemos que se hace una convivencia bonita, todos los peregrinos y los familiares que vienen, familiares, amigos. Vemos que todos están comiendo, agarrando energías. A ver, vamos a ver si podemos grabar el menú. Vamos a ver cuál es el menú este día. Son unos ricos bistecitos de cecina. Ahora vamos a grabar de este lado. Miren, ahí está la cecina. Muy sabrosa. Papitas con longaniza, que ya casi se acaban. Frijoles y agüita de tamarindo. Muy sabrosa la comida.
Ya estamos muy cerquita de llegar a Irapuato. Ya, gracias a Dios, ya avanzamos bastante. Y así casi se está terminando nuestro segundo día de peregrinación. Bueno, pues vamos a tomar nuestro lugar. Aparentemente, como les reiteraba las veces anteriores, parece repetitivo, pero no, es otra vez. Y esa otra vez es hoy. Hoy la estamos viviendo, este momento, ese momento de amor, como lo dijo San Agustín, que está haciendo esas cosas con amor, ¿verdad? Pues muchísimas gracias y pues en presencia de todos mis compañeros y con el debido respeto, gracias, gracias por tener el placer ese de dar. Gracias. ¿Listo? Bueno, pues ya estamos en Irapuato y así termina nuestro segundo día de peregrinación. Ya un familiar se adelantó para ir a rentar una habitación de hotel y ahorita pues vamos a ir a descansar. Mañana aquí la cita es a las 6 de la mañana y vamos a ir pedaleando hasta Lagos de Moreno, Jalisco, si Dios quiere. Bueno, pues ahorita vamos a ir a recoger nuestras maletas y nos vamos a descansar. Pues así termina el segundo día de peregrinación. Los invitamos a que sigan viendo el video. Bueno, amigos, pues hoy día martes 23 de enero del año 2018 empieza la peregrinación. Bueno, seguimos con la peregrinación. Mejoraron, se limaron las perezas y creo que vamos marchando bien. Todas esas situaciones que se tomaban a mal, que se aspiraron, que estuvieron en jaque para todo el grupo, está mejor. Está mejor y creo que vamos a llegar bien y dar buenas cuentas. Y por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, pidamos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea. Bueno, pues esa es una pequeña oración antes de salir de aquí de Irapuato. Vamos a acercarnos a nuestra bicicleta para empezar a pedalear. Ahorita nos vamos a dirigir hacia... Bueno, tradicionalmente siempre vamos a comer unas fresas. Pues vamos a hacer unas tomas ahí, cuando estemos degustando unas ricas y deliciosas fresas. ¿Cómo vamos, mi amigo? Así, muy bien, gracias a Dios. Aquí nuestros representantes del estado de... Oaxaca. De Oaxaca. Sale, pues vamos a echarle ganas. Pues ya acabamos de llegar a las fresas. Aquí vemos a todos los amigos que ya están disfrutando de sus ricas fresas. ¿Qué tal están las fresitas? ¿Qué tal? ¿Están sabrosas? ¿Sí las recomienda? A ver la prueba. No sé, o sea, para que salga. ¿Qué tal? El número uno. Vamos a grabar a ver cómo las preparan. A ver, aquí ya están los polis echando su fresita. Y bien merecida se la tiene.
A ver, vamos a ver acá de este lado. Acá nuestro amigo Chabelo organizando la fila. Póngalos en orden, por favor. Vamos a meter orden de este lado, por favor. Póngalos en orden, Chabelo, saque su bocina. Aquí los ciclistas no avanzan. ¿Qué sabe al buen Juanito? ¿Y qué, el Cruz? Ni idea. Ah, dice Juanito, abandona a su colega, compañero y amigo. Bueno, ahí están todos los amigos que van a comprar sus fresitas. ¿Qué tal las fresas? ¿Están buenas? Ya se pintan, nos volaron las bicicletas. En Irapuato abrieron la barredora. ¿Se robaron bicicletas anoche? En la madrugada. ¿25? Pues la inseguridad de nuestro país otra vez vuelve a ser de la suya. Se robaron 25 bicicletas anoche. Pues ni modos, hay que comprar otras. Vamos a hacer una cooperación, se robaron unas bicicletas anoche. ¿Sí? Irapuato, un mensaje para todos. Un mensaje para todos, nunca dejen sus bicicletas en la barredora. Se las cuelan. Ahí dice el Doc que se robaron unas bicicletas anoche. Pues lástima. Ahorita compramos una, nos cooperamos. Unos mototaxis o algo, ¿no? A ver qué. Aquí está toda la banda que nos viene acompañando el día de hoy. Mi padrino. Muchachón, que no fue a la escuela por venir a la peregrinación. Aquí está el culpable de que el chavo no fuera a la escuela. Métalos en orden, don, métalos en orden. Métalos en orden. Que no se meta. Todos los familiares que nos vienen acompañando aquí, comiéndose sus ricas fresitas. Con la mala noticia de que se robaron varias bicicletas anoche. Entonces, pues muchos amigos ya vienen en la barredora. Ya vienen en la barredora muchos amigos que pues le robaron su bicicleta. Y al final, nuestro amigo el Chuchín. ¿Qué pasó, Chuchín? ¿Dónde vienen esos muchachos? Aquí disfrutando, vamos a juntarnos a la fila de las bicicletas para juntarnos un paladar. Para echarse unas ricas fresitas. A ver qué está haciendo aquí el John. John, que le lastime el asiento y le está adaptando ahí un gorro. Un forro Andino. Al estilo Oaxaca. No, es Andino. David Bisbal. ¿Eso qué? Suéltate el pelo, presúmenos tus chinos para el video. ¿Qué tal las fresas? Sabrosas. ¿Tuvieron buenas? Recomendadas. Recomendadas, vénganse hasta acá. Pero si vienen a Irapuato, tengan mucho cuidado, la delincuencia está a la orden del día. Vamos a seguir haciendo unas tomas de este lado. Todos los amigos están degustando sus ricas y deliciosas fresas. A ver, con permiso por ahí, por favorcito. A ver, seguimos acá. ¿Qué tal las fresitas? Bien buenas, bien ricas. ¿Están sabrosas? ¿Se las recomiendan? Sí. Órale, pues, vengan a echar sus fresas a Irapuato. A ver, de este lado, ¿qué tal las fresitas? ¿Están sabrosas? Están buenas. ¿Sí las recomienda? Sí, cómo no. Órale, pues, provechito. Vamos a ver de este lado, acá creo que nos quieren decir algo. No se peleen. Aquí un saludo para la familia y para mis nietos, para mi niño, Jonathan Arturo, que está allá en la casa y... Ahí están los saludos para toda la familia aquí de nuestros amigos, que seguramente están ahorita todos juntos viendo el video. Ahí está, va para YouTube, ¿verdad? Para YouTube. Suscríbanse, por favor, y apóyennos dándole un like cuando vean el video, por favor. Vamos a seguir de este lado. Acá hay una reunión de muchachos comiendo sus fresas. Algunas palabras,
¿Alguien quiere hablar para el video? A ver, ¿qué? Unas palabras. Habla de algo. Para algo bueno. Bueno, lo que se deciden, voy a seguir haciendo unas tomas de este lado porque está muy lento. A ver, acá, ¿qué? Acá vienen bien armados, ¿eh? A ver esa cajita. También para aguantar. Por de este lado. ¿Qué más? Hay otros amigos aquí echando sus fresas. Muy sabrosas. Ahora vamos a ver de este lado quién está. Nah, pues ya, ¿qué más quiere uno? ¿Qué tal las fresitas? ¿Están buenas? Sí, buenas. A ver. Su mielecita y su canelita. Bien preparaditas, Provechito. A ver de este lado, ¿quién está aquí? Aquí están muchos de los amigos que nos vienen apoyando. Nos vienen abanderando. Es una gran ayuda, una gran labor la que hacen ellos. Ellos no vienen pedaleando, pero vienen en las camionetas. Se adelantan para cerrar el paso a los carros. Y pues nos vienen abanderando para que nosotros podamos circular, podamos pasar con mucha seguridad. Vean las chicas con mucha alegría ahí que nos van abanderando. Pues les agradecemos mucho, la verdad, por toda la labor que vienen haciendo. Ahora sí que por seguridad, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien quiere decir algo? Pues nada más que le echen ganas, que tengan mucho cuidado y que acaten las indicaciones que les damos, ¿no? Porque es para su seguridad, como tú lo dijiste. Claro que sí. Pues muchas gracias a todos. A ver, mándenos un saludito ahí para la cámara. Cuando vean el video, por favor, apóyenme dándole un like, por favor. En YouTube, nada más eso, les pido un like, por favor. ¿Sale? Órale, pues, gracias. Bueno, pues vamos a prepararnos para seguir pedaleando. Gracias. Bueno, pues este momento ya casi se termina aquí en Las Fresas. Voy a acercarme a mi bicicleta. Yo creo que me voy a quitar la sudadera y el pants porque ya empieza a hacer un poquito de calor. Bueno, pues seguimos con el video. Pues ya llegamos a Barrio Nuevo. Y miren cómo nos recibe la gente. Con mucho cariño. Hola, buenos días. A ver, te ayudo. Gracias, muchas gracias. A ver, te ayudo. Y miren nada más cómo nos reciben. Barrio Nuevo. Está mi compita. Vamos llegando. Ah, siento una gran emoción llegar aquí, que te reciban de esta forma. Pero claro, gracias a nuestra Madre Santísima. Gracias a ella es este recibimiento tan caluroso, tan agradable. Con música, porras, lleno de sonrisas. Pues bueno, vamos a dejar ahorita la bicicleta. Y nos vamos a disfrutar un momento ahorita de la fiesta. Vamos a disfrutar de los platillos. Vamos a echarle ganas, ahorita vamos a comer. Y carnitas de chivo, ¿eh? Vienen llegando los otros amigos. Bueno, pues vamos a dar una vuelta aquí en Barrio Nuevo, que miren aquí. Tamales de harina. Gracias, muchas gracias. Vamos a ver la imagen de Nuestra Señora que llegó aquí desde ayer en la tarde. Aquí la tienen, miren. Aquí le hacen su altar.